la verdad es que fue una época muy buena la que tuve en Almería, disfrutando muchísimo de fútbol en estado puro. Y bueno, ya está, pero eso ya quedó atrás y bueno, ahora hay que pensar en el presente. Exactamente ahora mismo, bueno, llevamos un mes abierto y este centro que hemos abierto de fútbol indoor, que es el primero que hay en Almería realmente fútbol indoor cubierto, y el cual me gustaría pues enseñaros y os invito a pasar y que veáis un poco las instalaciones. La pista de fútbol indoor es lo que mueve todo lo que hay alrededor de ella, ¿no? Hoy tenemos la presencia aquí de chavales que están celebrando un cumpleaños, que también otras actividades que tenemos, pero bueno, aparte de la pista la tenemos en alquiler, que ya son muchos jugadores de fútbol, tanto de todas las edades, de jóvenes y no tan jóvenes, que vienen y disfrutan alquilando la pista una hora y echan su partidito. Y bueno, y además de eso, pues ahora iniciamos en verano la escuela de verano que tenemos por la mañana. Tanto escuela de verano, un poco el concepto de escuela de verano típico también para niñas y niños, ¿no? Que no sea el fútbol su principal actividad. Y luego, pues como no, aprovecho para seguir trabajando con esos campos de tecnificación que tanto me gustan y que a los niños pues les viene bastante bien, ¿no? La verdad es que la superficie es una maravilla. Ahí hemos invertido bien, creo que hemos invertido mucho, pero bien. Porque es un césped de última generación, muchísimas puntadas, 25.000 puntadas por metro cuadrado, de 30 milímetros de largo, y que no lleva caucho, ¿no? Ese caucho que desprende tanto olor y que es tan incómodo también pues para todos los que practican deporte. Y además, tenemos al lado también tenemos una zona de calentamiento que también la utilizamos pues para hacer juegos, para hacer actividades, cuando tenemos la celebración de cumpleaños. Bueno, y la verdad es que estamos muy contentos por las condiciones de la nave también, por la altura que tiene, por el clima, que no es muy fría en el invierno y por supuesto tampoco es caluroso porque tiene un buen aislamiento y sobre todo una buena ventilación. Y a partir de septiembre pues tendremos escuela de iniciación para niños pequeñajos de 4 hasta los 7, 8 años y por supuesto con la escuela de tecnificación que estamos trabajando, con esos módulos de tecnificación que son para todos aquellos jugadores que están en otros clubes, pero que además de entrenar con su equipo quieren un entrenamiento más personalizado y que disfrutan por un grupo muy reducido, máximo de 6 jugadores, de una hora de entrenamiento, pues solamente con balón y lo que es técnica específica individual. Nosotros queremos acompañar siempre el fútbol de enseñanza pues implica todo, ¿no? Y un poco también nuestra idea de la escuela de iniciación, que será de septiembre a junio, pues también que los chicos pues puedan tener incluso esa posibilidad de estar su hora de fútbol y luego tener su hora de clase de apoyo o bien clase de inglés. Además de que queremos organizar cursos, ¿no? Un curso que otro, que iremos haciendo aquí en esta hora. Está claro, ahí en Alemania, por ejemplo, en invierno, hay momentos que separan las ligas. Además, separan, te puedo decir que las ligas amateur finalizan a principios de diciembre y no arrancan hasta principios de marzo. O sea, que tienen como 3 meses de parón. Entonces, claro, esos 3 meses de parón lo hacen porque ahí empieza el frío intenso. Ahora con el cambio climático, es verdad que se soluciona bastante, pero los campos tampoco están en buenas condiciones. Ahí los campos casi todos son de hierba natural y no están cuidados, sino hay que crecer la hierba porque al final tiran mucho de fútbol hale, que le llaman ellos, que al fin y al cabo pues, es un fútbol lindo, ¿no? Son pistas cubiertas y la verdad es una idea que no solo, bueno, la vi allí, la vi en Chicago también, porque Chicago tiene un problema parecido con el tema del frío en invierno y la verdad es que es una cosa que se da bastante, ¿no? Y luego pues permite que el entrenamiento, sobre todo de tecnificación, siempre sean buenas condiciones, no que estorban también, no va a estorbar nunca la lluvia. Entonces la verdad es que para el tema de la técnica es muy importante. Está bastante espacioso, que es lo importante, ¿no? Para el número de jugadores que juegan a fútbol, que son los 10. Y bueno, con todo mucha que lo ha y la gente la verdad que está contenta, ¿no? Nos da pues bueno, pues ese espacio que también se necesita, ¿no? Porque aquí ya con llave para que puedan contar las cosas. Y bueno, y al lado pues, tenemos el director femenino, que ahora pues. Vamos a ver. Todavía estamos dando el último retoque a los vestuarios, porque tanto en el masculino que tenemos que instalar unas mamparas y aquí también va otra mampara para aislar un poco la zona de la ducha, de la zona de donde se cambia la ropa, pero poco más. Y bueno, ahí vamos haciendo cositas poco a poco que no pasen. Aquí anteriormente había un taller, que era el taller de camiones de auto, y la verdad es que la pila pues la tenían los mecánicos, ¿no? Y entonces nos planteamos en su momento el
quitarla, pero como tú bien dices, yo creo que al final es un símbolo de todo lo que ha habido aquí, ¿no? Que lleva muchos años de trabajo también, y esas cosas tienes que respetarla y tenerla ahí, ¿no? Que sin trabajo es que no viene nada, ¿no? Entonces la hemos dejado porque, bueno, nos viene bien a nosotros, viene bien a los jugadores para que se puedan refrescar y la verdad es que está bien, ¿no? Y zona de juego, ¿no? Sí, aparte, bueno, tenemos los dos aseos aquí también cerca de la pista. Aquí nos montamos los juegos con parques. Siempre van los futbolines, los concursos de baloncesto. Todo el deporte nos está reunido con el fútbol, ¿no? Nuestro deporte es una portería ahí que hacemos concursos de tiro. Al fin y al cabo son cumpleaños temáticos y aquí todo se mueve en torno al balón, el balón de fútbol, ¿no? Entonces con los niños la verdad es que vienen y disfrutan mucho todos los que son futboleros. Y nos gusta que tengan el fútbol presente, incluso luego cuando están en el momento de la merienda y de la comida, ¿no? Dependiendo de la hora que sea. Entonces, bueno, aquí disfrutan de su merienda, de su menú, y nos tenemos aquí también bien controlados, y están a gusto, en su ambiente, separados de los adultos, que también así no se cortan ellos y disfrutan mejor de ese momento. Como nexo de unión, pues tenemos la zona esta verde pistacho, un poco también nuestro color identificativo y es donde recepcionamos a la gente, donde bueno, podemos trabajar, ¿no? Y la zona de cafetería pues que hace falta porque después de jugar un rato, sobre todo la gente que viene al alquiler, le gusta luego también tomarse sus refrescos y bueno, y para eso la tenemos. Además de como hoy, por ejemplo, que tenemos esta celebración del cumpleaños, pues utilizamos tanto la zona cafetería como la zona de juegos que hemos montado ahí. Bueno, pues aquí estamos echando un ratillo de futbolín con la siguiente generación, como digo yo, con mi hijo, y que bueno, que está trabajando también aquí conmigo. Y nada, desearos y sobre todo invitaros a que vengáis, a que vayáis a las instalaciones, a que os informéis y que si venís yo sé que vais a disfrutar y lo vais a pasar muy bien. Muy bien, venga, a ver qué ganas.